Hi guys, welcome to my channel. This is the second time that I'm recording this video. I did a swap with Nancy and she sent me another package. I already opened it and took all the things out, and my boys did open their gifts. And I wanted to upload my video and my video was gone. So I'm doing this again, but I'm doing it without my sons in it. The first video I had my sons in it, but now I'm doing it without my sons. I have all the things that Nancy sent me on my chair over here. I'm going to turn my camera over so I can show you guys what that she sent me. Hola chicas y chicos, bienvenido a mi canal. Esta es la segunda vez que estoy grabando este video. Yo hice un swap con Nancy y ya le mandé mi paquete y ella me mandó una. Ahora me mandó otro paquete y yo grabé el video juntos con dos de mis hijos, pero cuando fui a tratar de subir mi video se me borró, no sé por qué, no encuentro el video. Y ahora voy a grabarlo de nuevo. Voy a mostrar las cosas que ella mandó. Ya yo tengo todo abierto acá. Y voy a cambiar la cámara de posición para mostrarles todo lo que ella me mandó. Ok. This is all the stuff that she sent. I'm gonna start with this. She sent this for my older son. Ella mandó esto para mi hijo mayor, que es un perfume. Mandó esto, que es un juego de billar. She sent this snooker game for my 12-year-old son. He already opened it and play with it. So, and she sent this poker chips box for my 15-year-old son. Ella mandó este caja de fichas de póker para mi hijo de 15. Y ahora les voy a mostrar las cosas. También me mandó una carta que yo ya leí, que no voy a mostrar porque tiene cosas personales adentro. Y les voy a mostrar las cositas que ella me mandó. She sent me a note. I won't read it because there's some private things in it. So I'm gonna, sorry. These are dangles. Estas son, ¿cómo se dice? Me olvidé del nombre, ¿cómo se llama estos? Bueno, estos los usas cuando quieres hacer cadenas o brazaletes. Hay diferentes formas adentro. There are different shape and things in this. Really, really cute. I like them. Me encantan. Están muy, muy, muy bonitas. Me mandó esta cadena color de oro para hacer cadenas. She sent me this chain, gold chain for making necklace. Let me show you guys how it looks. Se ve así. It looks like this. You can make earrings also from this. También puedes hacer, ¿cómo se dice? No solo collares, pero si quieres hacer cosas para la oreja, también lo puedes hacer. She sent me this gold chain. Me mandaron también esta cadena color de oro. Mandó estas brillantes. She sent these rhinestones. Gracias, amiga. She sent these beads. También mandó estos, me olvidé cómo se llaman estos, pero esto, con esto puedes hacer cadenas. Los puedes usar para hacer pendantes y cosas así. She sent me a bag with some craft stuff. You can use them to encapsulate also in nails, or you can use them for crafting. Esto los puedes usar para manualidades, o estos que son chiquitos los puedes encapsular. She sent me these hearts. Me mandó estos corazoncitos. Me mandó estas florecitas de metales.
She sent these metal flowers. This would make really lovely earrings. Estos podías hacer muy lindos pendantes para la oreja. Me mandó estos moños también de metales, color plata. She sent me these ribbons, silver ribbons. She sent me this mixture of flowers. Me mandó esta mezcla de diferentes colores de flores. These are silver stars. Estos son estrellas de plata. Estos son estrellitas de diferentes formas. These are stars also. She sent me these 3D roses. Mandó estas rosas de 3D. These red stars. Estas estrellas de color rojo. This puncher of a snowflake. Este ponchador de, ¿cómo se llama? Una floca de nieve. Este de un flor. This is a flower one. She sent these, these are also pendants. Because these are wooden ones. Estos también son como pendantes de madera, creo. Sí, creo que son de maderas. These ones. Y estas. Que son de plásticos, creo. O de acrílico, no sé. También para cuando, si haces para las manualidades. These are also for crafting. The string of pearl. Este cadenita de perla. Estas piedritas color plata. These silver stones. Este para manualidades. This is for crafting also. This silver chain. Este cadena de plata. Este de bronce, this is a bronze one. This one is a silver one. Este es de plata. These, you can make rings with the with them. It's a bowl. Este es un moño. This you can make rings with them. Este es, lo puedes hacer anillos con ellos. This one also. And she sent this bottle with the rings, the bronze rings. Esos son como anillitos de bronce para cuando estás haciendo las cadenas. This is for when you are using, you use them when you're making rings and things like that. She sent me these tubes of glitter, a blue one, a red one, a gold one, and a silver one, and a green one. Estos tubos de glitter azul, verde, plata, oro y rojo. Estos potecitos de glitter, plata y oro. Este cinta verde neón, this green neon ribbon. Me mandó este lápiz labial color marrón. Me encantan los lápiz colores marrones. She sent me this brown lipstick. I love brown lipsticks. And she sent me a liquid makeup. Me mandó este líquido, maquillaje líquido, este bronceador, this bronzer, and she sent me in this bag, me mandó en este bolso, estos, ella los hizo ella misma. She did this, she made this herself, it's Mickey and Minnie.
As you can see, really beautiful, muy bonito. Ella hizo estos pendantes de oreja. She made these earrings with Fimo. They look like this. Two of them. Man. Y hizo este también. This bracelet, este brazalete, es de Fimo. She make them from Fimo's. I'm going to turn the camera again. Voy a voltear la cámara otra vez. Okay, amiga. Muchas gracias por todo lo que me mandaste. Me encanta. Mucho las cosas de manualidades. A mí me gusta hacer manualidades, así que los voy a usar. Thank you, my friend, for sending me this, all this. I love doing craft stuff, so I will use them. Thank you so much. Amiga, me encantó todo lo que me mandaste y mis hijos también les gustó lo que le mandaste. A mí me da pena que el otro video no se grabó, no pude subir porque se me, ¿cómo se dice? Se me borró. My other video, I don't know why, but it got deleted. So, I want to say thank you so much, and I hope we can do a swap in the future again. Espero que en el futuro podamos hacer otro swap. Muchas gracias por todo y que tengan un buen día y hasta la próxima. I hope you guys have a nice day and to the next time. Bye.